con la integración de nuevos talentos y una producción repleta de contenidos para mantener informada y entretenida a la audiencia, inició de manera formal la nueva temporada del programa Sin Filtro Radio Show, denominada 2.0. Robert Sánchez, productor del popular espacio, se refirió a los retos y expectativas en este nuevo trayecto con la renovación del staff que ahora integran Lisbeth Santos, Juan Carlos Alvelo y Gary Acosta. Tanto Amelia como en mi caso estamos desde el día 1 del programa. Estos nuevos compañeros que ya he trabajado con Juan Carlos Alvelo, yo he trabajado, Lisbeth super probada, Gary Acosta que está como en el día a día, apostamos a esta combinación. Amelia, que es pieza fundamental del programa, regresó en el día de hoy y tenemos grandes expectativas. Y en este caso quizás tenemos mayores retos ahora de diversificar un poco el contenido a nivel de profundidad. De su lado, la comunicadora Amelia Alcántara habló sobre su regreso, el apoyo recibido y las novedades, al tiempo de aclarar que no perderá su esencia que tanto atrae al público. Me siento feliz y contenta de estar aquí en mi casa y, por supuesto, feliz con el apoyo que he recibido del público. Están muy contentos. Las redes sociales me escriben que se alegran de que yo esté de regreso. En esta nueva temporada, definitivamente, señores, yo soy el tipo de persona que yo cada trompiezo de la vida lo tomo como un aprendizaje. Ustedes verán una nueva Amelia, pero claro, sin perder mi esencia, porque esta Amelia controversial siempre va a estar. Pero sí hay cosas que yo siempre entiendo que el ser humano debe de mejorar, debe de cambiar para bien. Mientras que los nuevos miembros hablaron sobre sus expectativas ante el nuevo reto radial. Para mí es un reto porque la verdad es que aunque tengo unos añitos en la comunicación, hablarle a este público me reta, porque me reta que me entiendan, me reta que nos entendamos. Entiendo que es un público al que yo pienso que no le había hablado o le había hablado muy poco. Y para mí es importante que sea efectiva mi comunicación a este público, que es un programa con un público establecido, con un público amplio, en unos espacios que trascienden incluso la propia frontera dominicana. Y es importante que lo que yo pueda decir pues quede claro y sea entendible para quienes nos escuchan. Quizás ese es mi reto más importante. Muy chévere. Yo no te puedo negar que los primeros minutos que arrancamos estaba un poquito nerviosa, porque siempre la novedad te da un poquito de inseguridad. Tú no conoces, es un nuevo camino, es un nuevo terreno para mí, pero ya después de los primeros minuticos ya uno de una vez, después de primera tú sigue metiéndole al cambio. Es una nueva etapa y además es un nuevo mundo. Yo me quité por un ratito, casi 2 años, me quité de los medios, necesitaba un tiempecito para mí. Y ahora las cosas cambian todos los días, ya esto es un mundo nuevo, ya esto es YouTube y es para aprender y conectar con muchos grupos de personas y hacer otras cosas. Mira, una sorpresa para mí. Yo soy miembro de la casa, como bien dices. Esto no es radio, de último minuto también. Y se me da la oportunidad. Tengo unos días que estaba cubriendo aquí cuando pasó la situación con Amelia, Robert de viaje. Y al parecer le pareció correcto. Y me dan esa oportunidad ahora mismo, me dieron la oportunidad. Y aquí estamos como parte del nuevo elenco de Sin Filtro 2.0. Tanto Lisbeth Santos, Juan Carlos Alvelo como Gary Acosta tiene mucha experiencia en el campo de la comunicación, lo que para ellos será de gran soporte para el éxito de esta temporada del programa, que forma parte de la plataforma Alofoque Media Group. El toque es ser yo. Siempre he sido bastante clara, bastante directa, bastante transparente. Me considero una persona justa. O sea que, y creo que todos vamos a contrastar de lo más bien, porque todos somos muy diferentes, así que me imagino que eso va a ser interesante. La diferencia es lo que va a ser, yo creo que ahora, este grupito interesante. Trabajar con Juan Carlos Alvelo, que no es la primera vez, es algo chulo. Lisbeth Santo, que es una figura de gran reconocimiento en República Dominicana, y ya Robert y Amelia, que son la gente de la casa de Sin Filtro, prácticamente el acoplamiento, y para hacer el primer día tuvimos demasiado acoplado. La verdad es que intento decir lo que sé, decir lo que pienso, decir lo que creo, de la manera más llana posible, y también traer mi entusiasmo, que siempre es una de las formas con las que hago mi trabajo comunicacional. Sin duda,
la nueva temporada de Sin Filtro Radio Show apuesta a hacer un toque de queda durante 2 horas de entretenimiento a través de Kaku 94.5 FM. Para De Último Minuto, Miguelina Arvelo.